cocineros y cocineras de recetas de Mamá TV. ¿Sabías que la avena cubana se prepara sin avena? Sí, así como lo oyes. Te invito para que sigas el paso a paso de esta interesante receta. ¡Bienvenidos! Necesitaremos 8 tazas y media de agua. Media taza de arroz. 200 gramos de pasta. De 6 a 7 ramas de canela. Y 100 gramos de azúcar. Integraré muy bien estos ingredientes. Taparé y cocinaré a fuego bajo hasta que llegue a su punto de ebullición. Después de que empiece a hervir, lo dejaré cocinar por hora y media moviendo constantemente para que la mezcla no se pegue. Cuéntanos desde qué ciudad nos ves para poder enviarte un saludo especial. Y el saludo especial de hoy es para Gaby Rojas, que nos escribe desde Puebla, México. Gracias por hacer parte de nuestra familia recetera. Recuerda que debes cocinarla muy despacio y revolver constantemente. Pasada la hora y media, el agua ya se ha evaporado y la mezcla se torna muy espesa. Este es el punto que necesitamos. Retiraré las ramas de canela, asegurándome de que no quede ninguna. Ahora reservaré la mezcla hasta que se enfríe. Ya nuestra preparación está fría. La mezclaré un poco más para que se suelte. Ahora tomaremos 2 tazas de esta mezcla y la llevaremos a la licuadora. El resto de la mezcla puedes porcionarlo y guardarlo en tu congelador. Así podrás preparar una avena fresca cada vez que lo desees. Le agregaremos una taza de hielo, 2 tazas de leche entera, 150 gramos de leche condensada, 1 cucharada de esencia de vainilla. Taparé y licuaré muy bien estos ingredientes para deshacernos de cualquier grumo. Tomaré un vaso y agregaré hielo al gusto. Y serviré esta deliciosa avena cubana. Haz esta receta en casa y vuelve aquí para que me cuentes cómo te fue. Es la avena más deliciosa que jamás hayas probado. En verdad te la recomiendo muchísimo. Gracias por ver nuestro video. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.